Un acontecimiento que marcó la historia de la humanidad para siempre. Cuando muchos decían que ya no habría una segunda, los líderes de las grandes potencias nos sorprendieron y llevaron a cabo batallas desastrosas para la humanidad, y que terminó de la manera menos inesperada. Soldados, enfrentamientos, muertes, acuerdos y líderes que nunca, pero nunca, olvidará la historia. Chicas y chicos, damas y caballeros, en esta ocasión presentamos el tema de Segunda Guerra Mundial, el cual se desarrolló a partir del año 1939 hasta el año 1945. Fueron 6 años intensos de guerra. Mi nombre es el profesor Edinson Yampaz Sicuro. ¡Empezamos! Primero, lo primero, hay que dar un concepto, hay que dar una definición. Si alguien te pregunta, ¿qué fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo lo entiendes? Lo entiendes de la siguiente manera. Ya, fue un nuevo conflicto porque anteriormente ya había varios conflictos, ¿no? Y destacamos la Primera Guerra Mundial. No, dicen que no hay primera sin segunda, pero esta nunca debió pasar. Un nuevo conflicto generado por ¿quién, profesor? ¿Quiénes son los máximos involucrados en esto, ¿no? ¿Quiénes van a ser? Las potencias imperialistas. No, recuerda que estos acontecimientos no los llevan a cabo el pueblo, no los llevan a cabo la población, o mejor dicho, países no tan desarrollados. No lo llevan a cabo las grandes potencias. Y ahora, ¿cuál era el objetivo, no? ¿Por qué hacer eso? Para controlar los mercados mundiales. En resumen, por economía. ¿Ya? Recuerden, chicos, que todas las guerras, los grandes acontecimientos, son por motivos económicos. Querer adueñarse de más recursos, querer apoderarse de más recursos, básicamente fue la causa, el objetivo de esto. Y vamos a ver qué es considerada como la guerra más destructiva en la historia de la humanidad. Por eso les decía al inicio que es algo que no debió pasar. Muy bien, este entonces es un concepto general y aquí les presento a 3 de los personajes destacados de esta Segunda Guerra Mundial, que no son los únicos, pero sí son los más destacados. Profesor, ¿quiénes son estos personajes? Seguramente a uno sí lo ha reconocido, ¿no? ¡Hitler! A ese sí lo ha reconocido, estoy seguro, pero a los otros dos quizás no. Ya no te preocupes que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero igual, por si acaso, escríbeme en los comentarios el nombre de estos 3 personajes. Sí, a ver, te leo, escríbeme en los comentarios. A uno, sí, pues de ley, ¿no? Sí, ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿y los otros 2 quiénes son? A ver, vamos ahora con los antecedentes, principales antecedentes. ¿Qué es un antecedente? A ver, pregunta, ¿qué es un antecedente? Así es, ¿no? Un antecedente es algo que sucede antes. ¿No? Lo que sucedió antes. Antes de la Guerra Mundial, profesor, ¿qué acontecimientos pasaron? Primero tenemos el Pacto Anticomintern. Nombre raro, ¿no? El cual es básicamente la alianza entre Alemania y Japón. ¿Ya? Alemania y Japón se dan la mano y firman esta alianza, este pacto. Luego tenemos la Guerra Civil Española, ¿no? En el año 1936 hasta el año 1939. 3 años duró esta Guerra Civil Española y vamos a ver que aquí Francisco Franco toma el poder. Por eso, ¿quién es Francisco Franco? ¿Recuerdan el tema de movimientos totalitarios, movimientos fascistas? Que también lo hemos hecho en este canal. En ese tema vimos a las personas que tomaron el poder, ¿no? Luego de la Primera Guerra Mundial en sus respectivos países. Y ahí destacamos, ¿no? A personajes como Adolfo Hitler, por ejemplo, Benito Mussolini, por ejemplo, y en este caso Francisco Franco en el caso de España. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el Pacto Molotov-Ribbentrop en el año 1939. ¿Y ese pacto, profesor, entre quiénes fue? Ese pacto es entre
Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, más conocida como la URSS. Este era un pacto de no agresión, ¿no? Tanto Alemania como la Unión Soviética iban a respetar sus zonas de influencia, ¿no? Tú no me atacas, yo no te ataco, pero tampoco te metes con mi zona de influencia, ¿de acuerdo? Entonces, este pacto, como te podrás dar cuenta ya, no se respetó. Porque si no, no, pues no se hubiera dado nada de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Ya? Pero ahí tienes los antecedentes. Ajá, ahí tienes una imagen, ¿no? Del Tratado de Paz firmado allá en Europa. Ahí tienes otra imagen de lo que es la Unión Soviética, la bandera de la Unión Soviética, muy representativa, y el pueblo ahí siempre. Vamos ahora a las principales causas, ¿no? En las principales causas, las que más vamos a destacar aquí, tenemos, y creo que sí ya lo habíamos comentado hace rato, ¿no? Y es algo que sí se tiene bastante claro, el reparto de las colonias. Más que nada las colonias en África. Recuerda que cada una de estas potencias imperialistas que participan en esta Segunda Guerra Mundial tienen bastantes colonias. Entonces lo que ellos quieren es repartirse, ¿no? Quitarse sus colonias. ¿Por qué, profesor? Colonias entendido como países, bueno, países, ¿no? ¿Por qué, profesor? Por aprovechar los recursos que hay. No, recursos minerales, por ejemplo. Eso, entonces, chicos, es la principal causa, la economía. Otra causa es el Tratado de Versalles. ¿Qué era el Tratado de Versalles? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién recuerda? A ver, y le doy su like. ¿Qué era el Tratado de Versalles? ¿O de dónde viene? Muy bien, toma tu like. El Tratado de Versalles es el tratado que le puso fin a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en ese tratado Alemania quedó bastante mal. ¿Por qué, profesor? Porque tuvo que pagar una indemnización bastante grande. Porque tuvo que devolver territorios, ¿no? Y en pocas palabras tuvo que agachar la cabeza. Entonces, esto no fue tomado a mal por gran parte de la población alemana y sobre todo por un personaje, ¿no? Que ya lo vimos hace rato, Adolfo Hitler. Austriaco, dicho sea de paso, no era alemán así como tal, austriaco, pero que se desarrolló en Alemania y él es quien toma como excusa esto del Tratado de Versalles para desatar una guerra, ¿no? Y eso se le conoce como el revanchismo alemán, la revancha de Alemania. Muy bien, y tercera causa, detener el avance del comunismo. Profesor, ¿qué es el comunismo? ¿Qué eso con qué tiene que ver? El comunismo es una corriente de pensamiento que fue destacada por la Unión Soviética. Y en esta corriente de pensamiento no se planteaba varios puntos que tienen que ver con la economía, ¿no? Pero esta corriente del pensamiento del comunismo estaba en contra de lo que es el capitalismo, ¿no? El cual mucho defendían las potencias como Alemania, como Italia, por ejemplo. Entonces, esto era algo que se quería frenar, ¿no? Querían detener que más países tengan influencia del comunismo, ¿no? Porque esto, ¿qué implicaba? Que estos países apoyen a la Unión Soviética, ¿no? Porque el comunismo viene de la Unión Soviética. Entonces, si más países tenían el comunismo, la Unión Soviética tenía más aliados. Entonces, eso no era lo que quería Alemania principalmente, y por eso también se desata esta Segunda Guerra Mundial. Ahí está, ¿no? Lo que le decía, ¿no? El reparto de las colonias como si fuera una torta, como si fuera una pizza, ahí se reparte en África. Ya, listo. Muy bien, chicos. Muy bien, chicas. Eso fue todo por esta ocasión. Esta es la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. Se viene la segunda parte muy pronto, así que estate atento. Gracias por haber llegado hasta esta parte. Gracias por haberme acompañado en un nuevo video más. Mi nombre es el profesor Edinson Yampacicuro. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho. Hablamos en el próximo video. Hasta luego.